Nos acaban de decir que ya podemos comenzar. Buenos días. El Comité Permanente de Educación Médica por parte de SOPOMEF y en conjunto con IMSS, SOCIMUVEM, AMEULSA y AMEXA presenta la ponencia Tratamiento de la Hipertensión en Embarazo y se enorgullece de presentar a nuestros ponentes, la doctora Úrsula Medina y el doctor Gordillo Moscoso. El doctor Antonio Gordillo Moscoso es médico cirujano egresado de la USLP con especialidad en cardiología por el Hospital Rupert Scharls en Heidelberg, Alemania. Tiene un doctorado en farmacología por la Universidad Complutense de Madrid y una maestría en investigación clínica por la USLP. La doctora Úrsula Fabiola Medina Moreno es igual médico cirujano egresado de la USLP con un doctorado en ciencias con orientación farmacológica por la Universidad Complutense de Madrid, España, y es investigadora asociada postdoctoral en el Laboratorio de Investigación Translacional en Farmacología, Departamento de Epidemiología Clínica de la Facultad de Medicina de la USLP. Sin más preámbulos, cedemos la palabra a nuestros ponentes. Muchísimas gracias, chicos, por la invitación y por la oportunidad de compartir con ustedes este nuevo esquema de evaluación de tratamientos, en este caso enfocado al tratamiento de la hipertensión gestacional. Okay. Bueno, como ya lo comentamos, pues somos egresados de la Facultad de Medicina, además de ser miembros del Sistema Nacional de Investigadores, somos corresponsables del Laboratorio de Investigación Translacional precisamente en Farmacología. Yo en mi caso funjo como auditor clínico hospitalario y además como vocal del Comité Estatal de Ética en Investigación. Doctor. Gracias nuevamente por la oportunidad de presentarnos ante ustedes. Yo solamente amplío mi currículum diciendo nada más que ahora me ha tocado ser coordinador de la maestría en investigación clínica, la cual ya dentro de nuestro padrón de calidad ya tiene el rango de posgrado consolidado, y esto es un tremendo orgullo para la Facultad de Medicina. Ambos dos somos parte de un grupo de médicos que presentamos estas pláticas, se llaman Médicos sin Marca, y lo que interesa de pertenecer a esta asociación es que realmente cuando presentamos estas pláticas declaramos que no tenemos ningún conflicto de interés presentar, no estamos pagados por ninguna marca, ni mucho menos, así que tratamos de ser lo más imparciales posibles al presentar los datos. Adelante, doctora. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a empezar mostrándole cuál va a ser nuestro contenido. Vamos a hablar brevemente acerca de datos epidemiológicos acerca de la hipertensión gestacional. El punto que les comentaba acerca de esta presentación o el cambio de esquema que hemos hecho es precisamente porque agregamos unos puntos de cómo se va a evaluar y definir claramente el problema con nuestros pacientes, cómo debemos especificar o en base a qué o con base a qué el objetivo terapéutico. Realmente, ¿cómo voy a hacer yo como médico de primer contacto esa selección del fármaco más adecuado o ideal? Hay terapias farmacológicas realmente, terapias no farmacológicas recomendadas para el manejo. ¿Cómo iniciar la terapia farmacológica? ¿Cuáles son esas instrucciones y advertencias que tengo que considerar específicamente en mi paciente embarazada? Y también cómo evaluar la terapia farmacológica una vez iniciada. Bueno, pues sin más preámbulo vamos a iniciar. Sabemos que los trastornos hipertensivos actualmente se considera como de las principales causas de morbo y mortalidad materna y perinatal a nivel mundial. A pesar de que, por ejemplo, ustedes vean esta variación en el porcentaje de un 2 a un 8%, ¿realmente por qué es tan importante para México y los países de América Latina? Bueno, en nuestro caso, específicamente, tenemos hasta un 26% de mortalidad materna asociada a los trastornos hipertensivos. Por eso es tan importante que ustedes, que son médicos en formación, realmente adquieran esa capacidad de decir, bueno, ¿qué voy a hacer el día de mañana cuando me llegue una paciente en estas
en estas condiciones o con estas características, o cuáles son los factores de riesgo que yo tengo que identificar para saber qué tengo que hacer, cómo tengo que actuar y en qué momento tengo que derivar a mi paciente, ¿vale? Comparado, por ejemplo, con África o Asia, pues bueno, el porcentaje de mortalidad materna es bajo, pero realmente porque no se llega a dar como tal el desarrollo tan, tan avanzado de la gestación como en nuestro caso. Bueno, además, si revisamos nuestros datos aquí en México, bueno, para la semana 17, que fue la que consulté todavía el día de ayer para tener los números reales, en el 2020 ya se tenían 17.571 casos de edema, proteinuria y trastornos hipertensivos en el embarazo, parto y puerperio. ¿Y qué creen? Para esta fecha, pues prácticamente casi vamos igual. O sea, hemos dejado de detectar o de hacer intervenciones necesarias para que, de acuerdo con lo que había propuesto la OMS de los Objetivos para el Desarrollo Sostenible en el 2030, pues se tenía que reducir esta tasa tanto de casos como la de mortalidad materna a más del 70 por cada 100.000 nacidos vivos. Pero esto no lo hemos logrado. Además, en nuestro caso, en México, bueno, hemos tenido realmente derivado de la pandemia, pues un descontrol, ahora sí que en todas las principales causas de morbo y mortalidad en el país. Resulta que actualmente la razón de mortalidad materna incrementó casi un 40%. Ahora tenemos una razón de 46.6 por cada 100.000 nacimientos. Entonces, obviamente, aquí se tuvo que hacer una revisión de cuáles eran las principales causas. Y la primera, desbancó a la hemorragia, pues obviamente es COVID-19. En este caso, pues obviamente derivado del temor, derivado de, bueno, ¿cómo voy a ir al hospital? ¿En qué momento voy a ir al hospital? ¿Me puedo contagiar? Pues obviamente ha habido ese, les digo, descontrol entre que las pacientes pues ya no van a su detección oportuna. Pero, a pesar de eso, la enfermedad hipertensiva del embarazo sigue ocupando la causa número 2, 15.1%. Todavía el año pasado estaba alrededor de 21-22%, pero se sigue manteniendo derivado de eso, o sea, de que tenemos factores de riesgo como población y no los hemos identificado o no hemos hecho todavía una campaña de concientización absoluta respecto a la paciente y qué tiene que hacer o cómo tiene que hacer para detectar esos señales de alarma. Bueno, finalmente, en un artículo que salió en el Circular Research del año pasado, nos decía, pues realmente creo que estamos dejando de lado dos puntos. La hipertensión gestacional, por una parte, sí, se asocia con un mayor riesgo de hipertensión y trastornos cardiovasculares para la madre, pero ¿dónde queda el producto de la gestación? Él también tiene un mayor riesgo de complicaciones y secuelas derivadas de ese trastorno hipertensivo gestacional, que realmente pues no nos quedábamos de lado, decíamos o nos quedábamos con el punto de revisa que no tenga retraso del crecimiento intrauterino. Ok, hasta ese punto está bien, pero después ¿qué sigue? ¿Qué le condiciona el haber estado expuesto a este ambiente hipertensivo en el embarazo para la vida futura? ¿Vale? Entonces, ahora sí, pasando en materia, ¿cómo vamos a evaluar o qué les comentamos nosotros acerca de cómo evaluar y definir claramente el problema del paciente? Bueno, pues para esto yo les voy a presentar aquí tres escenarios que son de los casos que realmente a ustedes probablemente les vaya a tocar en algún momento de su formación o ya cuando sean futuros egresados. El primero es una paciente de 27 años, 35 semanas de gestación, que acude por dolor epigástrico irradiado a hipocondrio derecho, una cefalea con una EVA de 7. A su ingreso con nosotros con una TA de 175-105, una frecuencia cardíaca de 64 latidos por minuto, respiratoria 22, a febril, en ese momento la EVA se incrementa a 10, pero el Glasgow está en 15. La segunda paciente tiene 38 años, 19 semanas de gestación, acude por malestar general. En casa aparentemente le detectaron una TA de 135-80. Con nosotros detectamos una TA de 145-95, frecuencia cardíaca de 98, frecuencia respiratoria 22, afebril, sin dolor, Glasgow 15. Y finalmente en el escenario 3, una paciente de 37 años, 23 semanas de gestación,
hipertensa previa tratada con enalapril, una cada 12 horas. Acude porque le detectaron una TEA de 150-90 y con nosotros ingresa por 160-100, una frecuencia cardíaca de 68 por minuto, respiratoria 24, afebril, también sin dolor y Glasgow 15. Hasta aquí, ustedes podrían decirme, si es que podemos hacer el ejercicio de la participación, ¿qué podrían pensar de estos tres escenarios? ¿Si podemos escucharlos o no los podemos escuchar, chicos? Creo que no, doctora, porque están en... Bueno, es una transmisión en Facebook. Ah, perdón. Bueno, ok, en este caso, inicialmente, ¿qué es lo que nos enseñan a identificar? Bueno, yo les puse ya las cifras tensionales en rojo y puntos, así como que nos saltan la atención. En el primer caso, bueno, pues ya es un embarazo avanzado, el dolor epigástrico ya es el primer punto que me salta la alerta. El segundo punto, factor de riesgo, es la cefalea y ya mis cifras tensionales me hacen como que pues todavía enfocarme mucho más en esta paciente. En el tercero, digo, bueno, pues es una paciente hipertensa previa. Creo que tengo que hacer un interrogatorio más exhaustivo para saber si es primigesta, si es secundigesta y cómo está el apego al tratamiento. Y en el escenario 2, pues realmente dices... Está muy dudoso si viene por malestar general. Las cifras hipertensivas realmente no son tan alarmantes. Entonces, como que diría, en grado de prioridad, pues esta se llevaría el primero, esta se llevaría el segundo y esta, pues obviamente, el tercero. Ahora, haciendo o interrogando un poquito más a nuestras pacientes, la primera nos manifiesta una cardiopatía en la infancia, colecistitis hace 2 años, litiasis renal también hace 4 años, refiere que cursó con COVID en el primer trimestre y actualmente su única terapéutica es omeprazol. En el segundo, no hay antecedentes clínicos de importancia, refiere que aparentemente las hermanas cursaron con preeclampsia, no lo recuerda, no lleva terapéutica actual. Y en el escenario 3, nos refiere una gesta previa hace 13 años, con lo cual pues ya también me salto otra vez las alarmas a la edad que tiene mi paciente, ya sea 13 años tuvo la primera, ya hipertensa, y me dice que además pues sí tuvo hipertensión gestacional. Entonces otra vez como que se van estableciendo ahí los riesgos, me dice que tiene un apego irregular al tratamiento, ¿vale? Entonces, es momento de evaluar el problema. Y lo primero que nosotros nos preguntamos, bueno, ya vimos cuáles fueron los síntomas. Efectivamente, yo creo que la primer paciente, todos hemos visto que tiene factores de riesgo. En este caso, la tercer paciente sí ya tiene una comorbilidad, una añadida por ser hipertensa conocida previamente. Pero ahora, ¿qué es lo que ustedes van a tener que enfrentarse el día de mañana? ¿Cómo debo realizar el primer paso de evaluación? ¿Cómo debo realmente o qué debo yo cerciorarme? ¿Podemos realmente ya establecer un diagnóstico presuntivo? Por lo que conocemos, podemos decir, bueno, en el primer caso, pues sí, probablemente ya se trate de una preeclampsia. En el segundo, pues habría que estudiarla. Y en el tercero, pues una hipertensión crónica asociada al embarazo. ¿Vale? Ahora, estas son las cifras que les mencionaba. Ahora es momento, yo sé que esto es una transmisión online, pero necesitamos hacer un pequeño ejercicio precisamente porque uno de los puntos que hemos detectado cuando estamos evaluando a los pacientes está enfocado precisamente a la medición de las cifras arteriales, ¿vale? Y entonces en este momento, ahora sí, doctor, si nos quiere recordar un poquito de los... Sí, ok, todos los conocemos perfectamente. Estos son los requerimientos que propone la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud. Recuerden siempre cómo tomar la presión, no sacarle conversación al paciente para que no se distraiga, apoyar el brazo a la altura del corazón, colocar el manguillo del esfigmomanómetro sin ropa, usar el tamaño adecuado,
no debe estar volando la señora, los pies deben estar apoyados, no cruzar las piernas, preferentemente no tener urgencia para ir al baño y apoyar la espalda. ¿Okay? Todos conocemos perfectamente los ruidos de Korotkov del 1 al 5. Y yo estoy seguro de que todos ustedes pasaron la materia y la evaluación y seguramente los oyeron y los vieron tomar la presión. Pero yo quisiera ver si somos capaces realmente de hacerlo. Uy, se movió un poquitito. Quiero que con sus teléfonos, a ver si pueden entrar a esta, pongan el teléfono y pongan la cámara enfrente del código QR y los va a llevar a un, ahorita regresamos a este, a un sitio que es esto, un taller de hipertensión gestacional, en donde hay, lo único que tienen ustedes que hacer es en donde dice toma número 1, presión sistólica, ustedes van a poner un valor, presión diastólica un valor. ¿De qué? Ahorita lo vamos a ver en un pequeño video que tenemos. Regresa, por favor. ¿Puedes regresar? Lo podemos regresar para que vuelvan a tratar, a ver si cuántos pueden hacer este ejercicio con nosotros. Lo que queremos con este pequeño taller es analizar qué tan variable puede ser el que todos oigamos lo mismo, o sea, todos seamos capaces de, pero sin embargo, en el momento de registrarlos, vamos a ver la variación. Lo vamos a tratar de hacer con un poquito de estadística. Ahora sí, adelante y vamos a ver el video. Adelante. Y adelante, ok. Ok. Por favor, envíen a aquellos que lo tengan por ahí.
por favor envíen la respuesta. Ahorita vamos a hacer un pequeño análisis para ver cuántos y cuál fue la variación de lo que oímos, a pesar de que todos vimos lo mismo. En un momento estoy otra vez con ustedes. Ok, entonces cuando ustedes empiecen a analizar al paciente, tengo que definir, como les comenté, el problema que tiene mi paciente. Lo primero y las principales recomendaciones actuales nos dicen, tienes que corroborar las cifras de TEA. Varios estudios han evidenciado que realmente incluso cuando nuestra paciente llega al consultorio, a la sala de urgencias, ya llegan a presentar un efecto de bata blanca. Entonces, obviamente hay que preguntarle, ¿tiene un registro previo en casa? ¿Cómo lo hizo? ¿Con qué equipo? ¿Qué aparato? ¿Vale? Esto me va a ayudar a contribuir a realizar mi interrogatorio, perdón, más certero, y obviamente yo poder empezar a dilucidar realmente si se trata o no de un cuadro de hipertensión gestacional si ya lo puedo clasificar como preeclampsia y qué tipo de preeclampsia es. Además, ya tengo que ir haciendo un ejercicio mental respecto a cuál es la fisiología del cuadro, la fisiopatología, cuáles van a ser esos síntomas cardinales que a mí me están llamando tanto la atención. ¿Realmente puedo y cuento con algún biomarcador que me pueda ayudar a contribuir al diagnóstico? Y pues obviamente ver cuáles son los factores de riesgo de mi paciente, si hay factores de riesgo mayores, menores, agregados. Y obviamente después de esto, establecer realmente o empezar a ver cuál es mi objetivo terapéutico, ¿vale? Ok, vamos a recordar un poquito de lo que es la fisiopatología de la hipertensión en general, ¿vale? Ok, vean, esto es de la hipertensión arterial sistémica, esa que vemos en el adulto normal, y en esta pequeña gráfica yo presento los cinco grandes teorías que hay en cuanto al origen. La primera es que existe un desarreglo, un desajuste en el eje renina-angiotensina-aldosterona, y que esto contribuye a la constricción arteriolar. Sigue. La segunda teoría nos habla de que hay una hiperactividad simpática en relación a hiperinsulinemia en aquellos pacientes que presentan obesidad, y que para mantener los niveles de glucemia todavía dentro de lo normal, tienen que tener mayor cantidad de insulina. Estos factores... curiosamente, o esta condición de hiperinsulinemia es curiosa porque se ha visto que a nivel cerebral estimula dos centros, el paraventricular y el supraóptico, y esto aumenta la liberación indiscriminada de adrenalina, y esto hace la hiperactividad simpática que da la vasoconstricción tanto venosa como arterial. La tercera teoría que nos explica la hipertensión es una condición que es completamente genética y que se refiere a que hay cierto número de personas, se sabe que en el grupo humano es hasta un 30%, que tienen sensibilidad a retener sodio, o sea, tienen mayor probabilidad de retener sodio por condiciones de alteración de la membrana celular a nivel de riñón, a nivel de las nefronas. Y por último, la última teoría que nos explica la aparición de hipertensión es la derivada de los factores endoteliales. Esto es probablemente la última, que es a partir de que Furgut y Ignaro y ellos ganaron el premio Nobel y demostraron que el óxido nítrico era el encargado de hacer la dilatación endotelial. Bueno, pues se sabe que tanto la edad como algunos otros factores disminuyen
la secreción de o la producción de óxido nítrico y por lo tanto falla la relajación endotelial. Estas cuatro teorías probablemente nos explican un pedazo, un poco de toda la hipertensión que vemos. Y entonces la última teoría, que es la que se acepta más actualmente, es que probablemente cada una contribuye en una cierta porción en el paciente hipertenso, y eso se le llama teoría mosaico. Es como armado toda la patología del paciente, armado en pedacitos, como si fuera un mosaico que viéramos. ¿Por qué es importante el saber que hay varias teorías que explican la hipertensión? Porque finalmente hay medicamentos que han sido casi formulados para dirigirse a corregir cada una de estas alteraciones, aunque lógicamente son teorías, son ideas que en algunos casos están completamente demostrados, en otros todavía no. Bueno, esto fue para recordar un poquito acerca de cuál es la fisiopatología de la hipertensión en general. Ahora vamos a hablar un poquito de la hipertensión gestacional. Bueno, aquí principalmente evidenciar cuáles son los principales cambios que se han dilucidado respecto a la evolución de un embarazo normal y la preeclampsia, ¿vale? Entonces, el primero, o en la etapa inicial, en el primer trimestre, lo que se ve es un remodelado vascular. Aquí estamos viendo, por ejemplo, cómo se empieza incluso también a ver los cambios en niveles arteriales, cómo de estar en una vasculatura prácticamente normal, esto se empieza a hipertrofiar, entonces se empieza a ver ese remodelado, el endotelio se vacualiza. Se modifica su estructura, se inflaman estas células musculares individuales. Aquí están, aquí se ve prácticamente en la imagen. Después, esta hipertrofia, este desarreglo, obviamente lo que se hace es una desorganización del músculo liso vascular. Entonces, por eso se ve que está ahí creciendo de forma desorganizada. Después aparece el trofoblasto endovascular. Aquí se está como que empezando a infiltrar. Y finalmente, este se llega a incrustar. Acá está el otro. Se llega a incrustar en dentro de la capa de fibrina, que está aquí, y lo que hace es reemplazar el músculo liso vascular. Con esto entonces se hace una reendotelización, y si se fijan aquí está ya un desarreglo general del remodelado. Entonces por eso se ve tan significativo cómo está aquí el crecimiento, la formación de la placenta en un embarazo normal, y cómo se vería ya en la preeclampsia ese desarreglo conforme vaya transcurriendo el embarazo. Ahora, existen diferentes mecanismos por los cuales se ha tratado de explicar esta fisiopatología. Los primeros pues son derivados de que disminuye la cantidad de óxido nítrico en la etapa gestacional junto con la hemoxigenasa, además de que se fomenta por diversos factores genéticos, materno-fetales y ambientales, se hace propenso a un estrés oxidativo constante. Entonces, eso genera, como vimos igual que en la fisiopatología de la hipertensión general, que se genere esta disminución o alteración en el óxido nítrico. Además, también recientemente se ha identificado el factor inmunológico como causante de esta también como que entorno gestacional alterado. Entonces, todos estos factores influyen para que en el estadio 2, cuando ya se empieza a tener este remodelado inapropiado de las arterias espirales, cuando hay una placentación anormal, pues entonces estamos viendo datos ya de isquemia placentaria. Entonces, hay mayor alteración de ciertos factores endoteliales, anomalías en las proteínas placentarias, y hay ciertos indicadores o maternos, citocinas que se liberan, que ahorita las vamos a mencionar, que antes no se conocían y que ahora con diversos estudios pues se ha visto que esos factores pueden servir como un factor de riesgo, como una señal de alerta en etapas tempranas para que yo pueda identificar a mi paciente. Cuando ya se da toda esta alteración de citocinas, aumento de niveles de citocinas proinflamatorias,
Entonces yo voy a ir viendo en la tercera etapa del embarazo, pues obviamente las alteraciones a nivel hipertensión, voy viendo también alteraciones a nivel renal, obviamente manifestadas con proteinuria. Si sigue este estrés hipertensivo, pues obviamente mi paciente empieza a manifestar alteraciones como cefalea, puede haber en casos extremos episodios convulsivos, edema pulmonar, obviamente alteración anormal de la coagulación, trombocitopenia y obviamente en casos también elevación de marcadores hepáticos o incluso zonas de infarto hepático. ¿Vale? Entonces, esto es actualmente lo que se ha tratado de explicar con la fisiopatología. En condiciones normales hay dos moléculas principalmente encargadas de mantener la salud o relajación endotelial. Una que es la endoglina soluble y la otra es el TGF-beta-1. Las dos, tanto en condiciones normales de salud endotelial, pues llevan a cabo sus arreglos. Esta tiene un receptor transmembranal y tenemos aparte otra proteína soluble. Las dos al momento de acoplarse, pues obviamente son las que me ayudan a llevar a cabo, tener adecuado esa vasodilatación que yo quiero. En condiciones de preeclampsia, no. Aquí existen ciertas citocinas que lo que van a hacer es bloquear estos sitios de unión del TGF-beta-1 y del endoglina soluble y entonces causar esta disfunción endotelial con la liberación de las otras citocinas proinflamatorias. ¿Vale? Ahora, ¿qué pasa? Ya identifiqué a lo mejor que probablemente mi paciente pueda tener algunos factores de riesgo. Ya vi que probablemente en el escenario 1, pues sí, ya está en la etapa final, probablemente ya se manifestó con esos trastornos hipertensivos, ya viene con esa manifestación de dolor epigástrico y radial cuadrante superior derecho, que me puede estar hablando ya de un trastorno hepático, que sería otro factor de riesgo. Y entonces, en el tercer escenario, pues ya mi paciente ya me está refiriendo que es una hipertensa crónica. Entonces, ok, ya la puedo como tal catalogar, pues vamos a ver la clasificación de estos trastornos hipertensivos. En el primer caso, para la hipertensión crónica, pues va a ser aquella presión en la cual yo tengo una presión arterial sistólica mayor a 140 milímetros de mercurio, una diastólica mayor a 90 milímetros de mercurio. ¿Esta hipertensión con la que está cursando mi paciente es anterior al embarazo? La respuesta es sí. ¿Acude en una visita de control de menos de 20 semanas? Bueno, pues como que ya se nos desfasó un poco. ¿Y ya está tomando tratamiento antihipertensivo? Sí, ella refería a haber estado tomando enalapril. Y ahora vamos a ver un punto específico con ese punto al final para saber si es realmente el fármaco era el adecuado para nuestro paciente o si el hecho de que esté consumiéndolo con irregularidad se asocia a que realmente ella desconoce qué efecto pudiese tener el fármaco en el desarrollo del feto. En el caso de la hipertensión gestacional, bueno, va a ser aquella se presenta sin evidencia de proteinuria, pero son aquellas pacientes en las que después de la semana 20 de la gestación, pues bueno, acuden con nosotros a la consulta, se les diagnostica alteraciones en las cifras de tensión, pero realmente no puedo yo, dada esa variabilidad y sin otra evidencia, pues obviamente catalogarla como preeclampsia. ¿Cuándo sí la puedo catalogar como preeclampsia? Bueno, cuando ya efectivamente corroboré mis cifras de presión arterial mayores a 140 sistólica, mayor a 90 la diastólica. Mi paciente ya tiene más de 20 semanas de gestación y puede coexistir una o más de las siguientes condiciones. Primero, proteinuria y la segunda, una creatinina mayor a 1.1 miligramos por decilitro. ¿Qué pasa en el caso de la proteinuria? Lo más fácil, lo más común es tener a la mano una tira de Silastic en el consultorio. Y esa les va a ayudar porque pues en el momento le pueden pedir a la paciente, bueno, pues acuda al baño, tomar una muestra y con la tirita efectivamente verificar aquí mi nivel de proteínas, ¿vale? Entonces, en aquella paciente que ya está aquí en el tercer punto, que empiece a marcar aquí, pues ya me dice que son mayor a 30 miligramos por milimol, pues entonces ya me tiene que dar la señal de alerta, efectivamente, ella está manifestando esa proteinuria en la orina.
Ahora, ¿hay factores de riesgo también al momento de hacer este tipo de análisis? Sí, aquellas pacientes que ya tienen mayor a un gramo por litro, o sea, más de dos cruces en la tira, pues son aquellos en los que se ha asociado con mortinatos. Entonces, les digo, esta medición, esta determinación la podemos hacer sin ninguna complicación en el consultorio o incluso en la unidad de emergencias, y nos podría ayudar también a sumar más puntos para nuestro diagnóstico de la paciente, ¿vale? Otros factores que también se pueden presentar: trombocitopenia, la elevación de del perfil hepático, edema pulmonar o alteraciones visuales o la cefalea. Pero pues obviamente antes de que me aparezca esto, porque tengo que considerar que yo tengo que solicitar los estudios de laboratorio, obviamente tardan un poco más, pues entonces lo que yo puedo usar de primera mano y de forma un poco más rápida, pues es la determinación de la proteinuria, ¿vale? ¿Cuándo empiezo yo a tener señales de severidad? Bueno, pues cuando se presentan cifras de tensión arterial sistólica mayores a 160 o una diastólica mayor a 110. Esto ya es mi principal señal de alarma. En este caso, tengo ya mis dos pacientes que sí se presentaron con estas cifras de presión arterial sistólica mayor a 160. Ahora, ¿cuál es el punto aquí que me tiene que hacer a mí girar la atención? Bueno, tengo que repetir las lecturas. Si son, por ejemplo, con 5 minutos de diferencia, la paciente ya está recostada, le hemos estado interrogando, hemos estado tratando de tranquilizarla para disminuir ese efecto de bata blanca, pero persisten, entonces ya es momento de catalogarla como una preeclampsia severa. Aquí también es importante, bueno, ¿qué semanas de gestación está cursando mi paciente? ¿Por qué? Porque eso lo vamos a ver al final. Las guías de práctica clínica me dicen, en relación ya al final, a los últimos trimestres del embarazo, bueno, pues la pauta a seguir pues va a ser la resolución, y obviamente pues hablaremos un poquito más adelante de ella. Si, por ejemplo, yo en ese momento, interrogando a mi paciente, veo que además ella ha seguido un registro de su presión arterial, ha estado en reposo con las recomendaciones que ya sabemos, y hay una diferencia de casi 4 horas entre las lecturas y son mayores a 160, pues otro punto a favor para efectivamente catalogar a mi paciente como una preeclampsia severa. Además de que pues obviamente ya empiezo a hacer todos los análisis que ya comentamos, y obviamente pido esos factores analíticos para corroborar el diagnóstico, ¿vale? Entonces, ok, ahorita vemos más adelante los resultados. En cuanto a los factores de riesgo que sabemos, actualmente la revisión que se hizo por parte de la COG y la FIGO, se han identificado factores de riesgo mayores, menores y algunos raros, pero son importantes que ustedes lo conozcan. Por ejemplo, en el caso de los antecedentes de preeclampsia previa, el riesgo es hasta 8.4 veces mayor en esas pacientes. Y ojo, aquí es bien importante que ustedes ya empiecen a analizar críticamente cuando se les presenta la evidencia acerca del riesgo, los factores de riesgo para ciertas patologías, y lo principal es ver los intervalos de confianza al 95%. Estos intervalos me dicen, pues sí, efectivamente, como se ve aquí, entre qué rangos está ese valor para decir que realmente es un riesgo. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando tengo un riesgo que es alto, pero sus intervalos de confianza atraviesan el cero? Pues realmente es poco creíble. Hay algo que no estamos haciendo bien para analizarlo, ¿vale? Entonces, en este caso, factores de riesgo para hipertensión gestacional, pues sí, preeclampsia previa es el que más peso tiene actualmente. Hipertensión arterial crónica, 5.1. Diabetes mellitus pregestacional, 3.7. Embarazos múltiples, 2.9. Un índice de masa corporal mayor a 30, pregestacional 2.8. Y ojo, aquí llevamos dos puntos que prácticamente ustedes también les tienen que saltar las alarmas cuando están revisando a su paciente, que es el hecho de que la paciente pueda tener ya datos de diabetes pregestacional. Bueno, pues eso lo voy a ver tanto en el interrogatorio como en la exploración física. ¿Qué datos de exploración puede tener mi paciente que me puedan hacer a mí sospechar de que probablemente tenga datos de resistencia a la insulina y que obviamente pues yo tenga que enfocarme más a mi paciente? O en el seguimiento que ustedes le vayan a hacer, por ejemplo, cuando estén en el servicio social,
Señora, mire, pues he detectado estos factores. Obviamente hablarlo con la paciente, cuáles serían sus riesgos agregados y obviamente hacerles hincapié en la necesidad de que ustedes tienen que estarlas monitorizando frecuentemente, ¿vale? Una de las cosas que siempre hemos hablado en clase es que realmente con la mujer embarazada, para evitar esa restricción, ese efecto de bata blanca al momento de estarla revisando, pues es obviamente hablar con ella y explicarle realmente cuáles son los riesgos, tanto para ella como para el producto de la gestación, ¿vale? Aquí también el índice de masa corporal, muchas veces lo dejamos de lado, se nos olvida pesar a las pacientes, pero también es otro punto importante, porque si ya yo voy detectando desde las primeras semanas que mi paciente pues obviamente tenía un índice de masa corporal mayor, pues eso le da todavía un factor de riesgo agregado, ¿vale? En este caso, para mis diversos escenarios, por ejemplo, en el caso de la hipertensa crónica, pues sí ya tenía antecedentes de preeclampsia previa, tiene preeclampsia crónica. Entonces, si yo voy sumando los riesgos, pues estos se van incrementando, ¿vale? En este caso, como llegó a la unidad de emergencias, no tenemos el índice de masa corporal, pero también lo puedo ver solamente el aspecto que tiene de mi paciente y pues obviamente ver si le agrego otro factor o no. Y ya hay factores también inmunológicos como el síndrome de anticuerpos antifosfolípidos que ya necesitaría de una valoración más exhaustiva, ¿vale? Hay otros, los factores de riesgo menores, lupus, el índice de masa corporal mayor a 25 pero menor de 30, el hecho de que sea nulípara con una edad materna mayor a 35. Y aquí me voy a detener un poquito más en estos dos puntos. A ustedes les van a tocar dos grupos poblacionales importantes. Aquellas pacientes pues, que sí que sean, que cursen con embarazos adolescentes, que se ha visto también que en este grupo tienen un mayor riesgo para desarrollar enfermedad hipertensiva del embarazo. Pero el otro extremo, que también estamos viendo más, las edades maternas avanzadas. Entonces, en el escenario número 2, a pesar de que son factores de riesgo menores, mi paciente ya tiene nuliparidad, edad materna mayor a 35. Y otro de los puntos importantes, la paciente refirió una probable preeclampsia en dos hermanas. Aquí ya tenemos tres factores de riesgo menores para nuestro escenario número 2, que realmente no sabíamos si se trataba o no de una hipertensión gestacional o no. Entonces, puede que no tenga mayores, pero ya ha sumado tres menores. Entonces, eso me está haciendo a mí ya decir, pues realmente no puedo y no debo dejar tan a la ligera ese paciente en el escenario número 2. Y bueno, ya también tenemos otros factores de riesgo, como en el caso de que el producto de la gestación curse con una trisomía 13 para que también se favorezca esta condición. Ahora sí, ya tenemos los resultados del taller. Voy a compartirles la presentación. Un momento. Listo. Ok, recibimos 39 respuestas, gracias a aquellos que pudieron. Hay algunos que no vieron algunos videos y todo, pero lo interesante de esto, vean en la gráfica, sobre todo aquí están a la izquierda están los valores, pero en la gráfica es lo que quiero, en la gráfica es lo que quiero que vean. Vean acá abajo donde dice TS1, TD1, TS2, es la toma sistólica de la primera, toma diastólica de la primera. Y vean, en el primer video, hubo más o menos acuerdos, sin embargo, pues variaron desde, según lo vemos aquí, en la sistólica, la mínima fue de 1, bueno, esto no lo podemos tomar, pero la máxima fue de 38. Hubo algunos de 60 hasta máxima, no se puede, la mínima fue 60 y la máxima no se alcanza a ver, pero es por arriba de 80, casi 120 debe de ser.
Y luego van variando, pero vean ya en las finales, estos puntos que se salen completamente de la cajita nos hablan de la gran variabilidad. Muchos de nosotros oímos cosas completamente diferentes de lo que oyeron algunos alumnos. ¿Cuál es la trascendencia de todo esto? Que vean, por ejemplo, en las tomas sistólica y diastólica del segundo caso, habrá personas que oigan a esa paciente y en un caso, por ejemplo, o en dos casos aquí, su presión sistólica está por 150. ¿Sí? Eso quiere decir, esta paciente era hipertensa para ellos. Sin embargo, para uno por acá tiene 100, tiene hasta 50 como sistólica y para ellos ya no será hipertensa. Lo mismo sucede con los valores diastólicos y lo mismo sucede con la paciente número 3. Esto es una de las cosas que nos ha llamado muchísimo la atención. Ya veremos cuál es la solución que le dieron los ginecólogos y cómo intentan resolver esto, aunque parezca que nos están quitando el trabajo a todos los médicos. Ya lo veremos. Gracias. Continuando con los factores de riesgo. Ok, esto es lo que les comentaba. Volviendo a retomar nuestros escenarios, bueno, aparentemente en el primero, pues ya no detectamos otro factor de riesgo, más que pues obviamente el hecho de haber cursado con COVID en el primer trimestre. Pero a mí aquí sí me llamaría un poquito la atención, si se fijan, está cursando con cuadros de colecistitis y litiasis. Entonces, ¿qué está haciendo la paciente o qué predisposición genética tiene para estar haciendo o cursando con este tipo de patologías? Y vamos, no tenemos, cuando ella llegó con nosotros, no sabíamos realmente qué tipo de cardiopatía en la infancia había tenido. En el caso de los escenarios 2 y 3, pues ya lo que comentábamos, la edad materna mayor a 35, es la primera gesta, las hermanas con preeclampsia previa, aunque no corroborada, y en el caso 3, pues los datos de la hipertensión gestacional y pues obviamente el apego regular al tratamiento, ¿vale? Entonces, ahora, sigue el punto de seguir evaluando a mi paciente. ¿Cómo la voy a tamizar? Bueno, lo primero, pues ya sabemos que es realizar una historia clínica lo más exhaustiva y rápida posible en la unidad de emergencia. Si estoy en el consultorio, pues sí, me doy un poquito más de tiempo. Obviamente, lo que acabamos de ver, la determinación correcta de la presión arterial. En este caso fue un ejercicio muy pequeño, pero nos pudimos dar cuenta que realmente si no tengo un buen equipo, si no hago esa medición como nos lo indican las guías, pues obviamente alguna paciente se me va a escapar. Y obviamente, ¿qué significa que esa paciente con alteraciones y factores de riesgo se me escape? Pues obviamente que esa condición hipertensiva siga y obviamente tengo un desenlace no adecuado, ¿vale? Los medidores, los indicadores actuales, perdón, nos dicen que por parte de la COG, la FIGO, pues recomiendan la medición de las arterias uterinas. Como vimos, ese desarreglo se va dando desde las primeras semanas y entonces ya las guías, sobre todo las americanas y las europeas, recomiendan entonces, si son dentro de las primeras, los primeros dos trimestres del embarazo, ya referir a mi paciente con factores de riesgo a un ginecólogo especializado para poder realizar esta determinación del volumen de las arterias uterinas. Además, pues obviamente, ¿cuento con biomarcadores? Sí, actualmente hay dos factores séricos maternos que se han apuntalado como de los principales que yo tengo que tener a la mano, que son la proteína plasmática asociada al embarazo y el factor de crecimiento placentario. Obviamente, para poder hacer yo esta determinación, pues obviamente tendría que ser una paciente pues que venga a mi consultorio, yo solicitar la determinación de las proteínas y obviamente no todas las unidades lo cuentan. Entonces, si ustedes se fijan, yo como médico de primer contacto, ¿hasta dónde me quedo? Con estos dos. Por eso tengo que hacer tanto hincapié en realmente
poder yo realizar una buena historia y determinar de forma correcta mi presión, para que así como quede en la imagen, pues obviamente yo sea capaz de decir, esta paciente no la tiene o esta paciente sí tiene factores de riesgo y necesito hacer una monitorización más estrecha, ¿vale? Ahora, este es por parte de la Fetal Medical Foundation. Se creó este esquema de tamizaje en el cual son 3 puntos. Precisamente los factores de riesgo que ya hemos mencionado. ¿Qué tipo de embarazo es? ¿Es un embarazo único, múltiple, gemelar? ¿Cuántas semanas de gestación tiene mi paciente? Por ejemplo, aquí hicimos el ejercicio con nuestra paciente del escenario número 2 de 19 semanas de embarazo. Nos pide la edad materna, peso y talla, origen racial, que esto es uno de los limitantes y ojo, a pesar de que contemos con este tipo de herramientas, pues también tienen sus limitantes. ¿Por qué? Porque obviamente aquí, cuando nosotros verificamos qué tipo de origen racial estábamos o ellos estaban contemplando, pues mexicanos, latinoamericanos, pues no se contempla. Y eso ya es un factor negativo para ellos. ¿Por qué? Porque significa que este tamizaje, esta calculadora, este checklist, pues no se ha tropicalizado a mi población. Y entonces me puede dar resultados erróneos, ¿vale? Los otros factores que me preguntan, bueno, fuma de embarazo, paciente ya con historia de hipertensión, diabetes, las enfermedades autoinmunes, si es nulípara, obviamente pues la determinación correcta de la presión arterial. Y ojo, cuando abrimos aquí esta calculadorcita me dice, hiciste tus 2 repeticiones con los 5 minutos de diferencia y cuál fue tu valor sistólico y cuál fue tu valor diastólico. Y obviamente pues si cuentas o no con la medición de las arterias uterinas, y obviamente pues aquí le dijimos no incluyo o no tengo yo estas mediciones bioquímicas, ¿vale? Esta es el link para que ustedes también lo puedan consultar. Les digo, cuando hay puntos que no podemos contemplar, pues obviamente no me deja analizarlo y esa es la limitante de esta calculadora. ¿Pero qué pasa cuando yo las tamizo? Bueno, para el escenario 1, me dice que el riesgo, con solamente conocer su historia clínica, para esta paciente mayor de 36 semanas, es de 1 en 25. Si yo además tengo una buena medición de sus presiones, de sus cifras de presión arterial, y quizás tenga las mediciones de las arterias uterinas, este riesgo se hace de 1 en 1. ¿Vale? Para el escenario 2, mi paciente, pues obviamente dijimos que tenía menos semanas de gestación. En este caso, su riesgo sería 1 en 1000, en menos de 32 semanas, y para menos de 36, 1 en 167. Cuando yo ya hago una medición adecuada de las cifras de presión arterial, este riesgo cambia. Menos de 32, 1 en 3, y menos de 36, 1 en 2. Entonces, si se fijan, esta fue la paciente que realmente yo no sabía cómo clasificarla, pero ya con todos esos factores de riesgo que tengo, pues entonces como que ya va apuntalando a que probablemente esté haciendo preeclampsia. Y en el escenario 3, pues aquí también de entrada, ya por sola la historia clínica, los factores de riesgo maternos pregestacionales, pues obviamente el riesgo es 1 en 21 y en menos de las 36 semanas 1 en 7. Y obviamente ya con la determinación de las presiones arteriales, pues obviamente menos de 32 y menos de 36, el riesgo es de 1 en 1. Entonces, obviamente volviendo otra vez a la comparación de los escenarios, pues ustedes dirían, este sigue siendo alerta y este también sigue siendo alerta. Y este, pues obviamente tengo que ponerle atención, pero pues tampoco se vuelve prioritario. Otro de los puntos también se han implementado a nivel de la unidad hospitalaria es el triage obstétrico. Dado precisamente esa meta que se fijó la OMS, pues entonces empezaron a crear brigadas hospitalarias para poder detectar o catalogar a mi paciente que realmente tenga factores de riesgo y obviamente cómo tengo que hacer yo para proceder. En este caso, lo clasifican en 3 códigos, el rojo, amarillo y el verde, en relación a su estado de conciencia. En este caso, todas mis pacientes estaban conscientes orientadas con un Glasgow 15. Ninguna de ellas presentaba hemorragia, ninguna de ellas presentaba crisis convulsiva. Su respiración, pues aparentemente 21, 22, o sea, no con alteraciones que realmente yo deba considerar.
color de la piel, pues aparentemente todas bien, ¿vale? Otro de los puntos, no había sangrado transvaginal, les digo, no crisis convulsivas. Aquí cefalea, sí, una de mis pacientes ya presentaba cefalea. Y ojo, era el escenario número uno en el cual empezamos con una cefalea, una EVA de 7, y cuando llegó con nosotros ya era una EVA de 10. Entonces, ya me empieza a decir a mí el triage obstétrico, aguas. Acúfenos, fosfenos, no. Epigastralgia, otra vez, mi paciente, el escenario número uno, presente. Las tres están afebriles, no había pérdidas fetales, la motilidad fetal, ojo, aquí también es complicado, por eso es necesario estar haciendo una revisión exhaustiva. A lo mejor si no contamos, bueno, pedirle a alguien más que sea un poquito más experto en el área, oye, pues hay movimientos, no hay movimientos, o si hay disponibilidad en los unidades hospitalarias, pues obviamente pedir un ultrasonido obstétrico en ese momento, ¿vale? Y finalmente, signos vitales. Tensión arterial, hipertensión mayor o igual a 160-110, que fue en el caso de mi escenario número 1 y mi escenario número 3. Y para el escenario número 2, pues aparentemente apenas con estas cifras que presentó, yo la podía catalogar con un triage amarillo. También hay casos de hipotensión en los cuales también me tienen que saltar a mí las alarmas. En este caso no se presentó con ninguna. Frecuencias cardíacas. Menor a 45, mayor a 125, pues realmente no ninguna, se catalogaba, todos estaban dentro de los parámetros. Índice de choque, pues tampoco no catalogaba más que la primera, entonces ya en el caso de la primera paciente, pues entonces aquí sí ya yo diría tiene demasiados factores de riesgo. Es un triage obstétrico rojo, de acuerdo al código MATE y equipo de respuesta inmediata. Y entonces nuestros lineamientos en el caso de la Secretaría de Salud en México nos dice esa paciente tiene que resolverse prioritariamente, ¿vale? Entonces estas fueron las otras cifras que teníamos. En ese momento, entre que yo la revisaba, entre que pedíamos los exámenes, bueno, pues ya me empezaron a llegar los primeros. Plaqueta 185, un volumen plaquetal medio 13.7, perfiles hepáticos, pues yo no lo veía tan alterado. Lo que sí me llamaba la atención es la fosfatasa alcalina y las proteínas, pues 5.9 gramos por decilitro. En este caso, ¿qué se hizo en este primer escenario, dado su triage obstétrico, dado los factores de riesgo, dado que sigue con cifras hipertensivas? La resolución del embarazo. ¿Por qué? Porque teníamos grandes probabilidades de tener pérdida del bienestar fetal. Y una vez que se resuelve el embarazo, pues se inicia Adalat, Adalat Oros, que es el nifedipina. En el escenario número 3, bueno, pues también tomé exámenes de laboratorio, plaquetas 250.000, realmente el perfil hepático sin alteraciones, como sí se corroboró las cifras hipertensivas, se inicia metildopa y se ingresa a valoración materno-fetal. Y obviamente, pues esto me permitió a mí ajustar el esquema de tratamiento con la paciente, ver en qué etapa del embarazo se encontraba y realmente cuál era el mejor tratamiento para ella y obviamente, pues orientarla a resolver el embarazo una vez que se cumplan las 38 semanas y obviamente el producto de la gestación no se viera alterado. Y finalmente, el escenario 2. La paciente inicia con una crisis convulsiva, se detecta una TA de 190-100. En este caso, el médico que lo revisó en la unidad hospitalaria lo que hace es tratar de resolver la crisis hipertensiva con clonidina media ámpula IV. Y a los 30 minutos, pues él corrobora que efectivamente la clonidina ha funcionado y tiene una cifra de 140-90. El problema es que una hora después de haber realizado este manejo, la paciente y el producto fallece. Hasta este momento, entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué pude identificar de una forma correcta estos dos escenarios y este no? ¿Cómo es que, por ejemplo, aquí yo me decanté por esta resolución, por ajustar el esquema, y en esta paciente no hice nada? Entonces, es momento de saber cómo voy a especificar el objetivo terapéutico, ¿vale? Esto ya lo hemos visto en clase para aquellos que ya han tenido farmacología,
si no solamente se lo recuerdo, todos los pacientes que llegan a ser detectados con fibras tensionales altas, lo primero que tenemos que ofrecerles como médicos es los famosos 5, aunque realmente parecen 6, medidas no farmacológicas para el control de la hipertensión. Todos deberán de, o los médicos deberán recomendar, ya sea embarazado o no embarazado, al hipertenso o aquel que tenga cifras detectadas arriba, la reducción del peso. Vean el impacto que tiene estas medidas, está a su extrema derecha. Por cada 10 kilogramos de reducción, va a bajar hasta 20 milímetros de mercurio. Es probablemente una de las medidas más importantes y probablemente vaya influenciado hacia esto que hablábamos en cuanto a las teorías que lo explican, a que disminuye la resistencia a insulina. Las dos que siguen, la dieta especial para hipertensos, la DASH, y la reducción de sodio de la dieta es una sola medida. Realmente tenemos que recomendarlos que bajen el contenido de sodio en la dieta, dado que uno de cada tres de sus pacientes van a ser sensibles a sodio, van a subir su presión cuando tomen un poquito más de sodio. Y tenemos que recordarles siempre, siempre, siempre que una de nuestras fuentes de sodio, aunque pareciera estar escondida aquí en México, son las famosas burbujas de refrescos, agua mineral y actualmente, para mala suerte, las cervezas que ya están carbonatadas con carbonato de sodio. Entonces también tenemos que pedirles que disminuyan el consumo de estos tres productos para que nos ayuden a disminuir sus cifras tensionales, que hagan un poco de actividad. Actualmente actividad física no quiere decir que se metan al gym, sino que caminen 30 minutos al día. Si toman alcohol, que lo tomen en forma moderada, una copa al día está permitido, más hará lo mismo, no importa el tipo de alcohol, en todos los casos subirá la presión. Y por último, que suspendan el hábito tabáquico si lo tienen. Entonces serían las recomendaciones, pero como ya lo vimos también, sucede que si vemos hipertensión arterial sistémica como tal, no solamente la del embarazo, vemos que hay un tremendo problema a nivel mundial. Hay guías, y cuando nosotros decimos hay guías, pues se supone que para orientarnos en la toma de decisiones, una de las recomendaciones que nos han dado y que seguimos es el seguimiento de las guías. Bueno, pues fíjate en la guía que dice y se lo das al paciente. Sí, pero el tremendo problema es que, por ejemplo, en esta guía, que es la del JNS8, la del Joint National Committee de Hipertensión de los Americanos, que se unió con todas esas asociaciones, el Colegio Americano de Cardiología, la Heart Association y muchas otras más, y todos llegaron a un acuerdo que a partir de 2017, que es cuando se publica esta guía, la hipertensión iba a variar, el punto de corte para definir a un paciente hipertenso iba a ser 130, por arriba de 130, niveles por arriba de 130 y niveles en la diastólica por arriba de 80. Esto causó un tremendo problema, hubo mucho análisis, se pensaba que era que la industria estaba pidiendo apoyo para que se vendieran más medicamentos, porque entonces iba a haber muchos más pacientes con tratamiento. Al año siguiente, los europeos hacen una revisión de toda la evidencia que hay y ellos se contraponen a lo que dijeron los americanos y dicen no. Nosotros nos quedamos con la idea de que la hipertensión empieza, o el riesgo de las cifras elevadas empieza en 140-90, como estaba antes de que apareciera el JNS8. Entonces nosotros como médicos, si estamos siguiendo las guías, pues tenemos que preguntar, bueno, ¿y a cuál vamos a seguir? ¿Me da la que sigue, por favor? Aquí en México, finalmente se llegó en las guías en el TEC, se apoyan más en la guía de los europeos, nos quedamos con 140-90, sin embargo, se hizo la acotación de que en aquellos pacientes que tienen 130-90, 130-80 o más
en forma consistente y además tienen obesidad o tienen algún otro factor de riesgo, pudiera ser considerado para empezar desde entonces el tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento que orientan las guías? Bueno, pues todo lo conocemos, esto se publicó en 2003, son la famosa estrella de combinación de medicamentos que recomendó la Sociedad Europea de Cardiología. Finalmente, y mira la que sigue, se quedaron con tres combinaciones: diuréticos con bloqueadores de canales de calcio, diuréticos con inhibidores de enzima convertidora de angiotensina, los IECA o los ARA2. O sea, inhibidores de IECA o ARA2 son el primer nivel y enseguida combinarlos con diuréticos o con bloqueadores de canales de calcio o hacer una combinación de los tres. Esto ya lo vio la industria farmacéutica y están produciendo ya pastillas que tienen la combinación de los tres. Y la verdad, yo les puedo decir ya con un poco de experiencia que es usar las píldoras combinadas. Lo que ofrece sobre todo es que el paciente se apega más al tratamiento porque es mucho más cómodo para ellos el tomar una sola pastilla que tomar tres pastillas en el día. Sin embargo, como hasta ahorita les quise demostrar, tenemos tremendos problemas. Si esto pasa a nivel de hipertensión arterial sistémica, nosotros nos preguntamos, ¿y pasará también con la hipertensión asociada a la gestación? Y tremenda sorpresa, ¿me dan la que sigue? ¿Cuáles son los, antes de contestar esa pregunta, cuáles son los medicamentos que están autorizados y que tenemos aquí en México para manejar la hipertensión gestacional? La metildopa, sobre todo, el abetalol y el nifedipino. Son los tres que más se recomiendan. Sin embargo, se han estado utilizando clonidina, atenolol y verapamil, que son los que están abajo. Y en algunos casos se puede decir sí, es la eficacia es similar a la de la metildopa, por ejemplo, la clonidina, pero para mala suerte la seguridad no está probada. Y por eso no se recomienda en las pacientes embarazadas. Ahora sí. Eso sería los otros medicamentos que están disponibles para utilización en crisis más severas. Y aquí abajo tenemos los que estarían relativamente contraindicados, sobre todo los inhibidores de ECA y los ARA2 en gestas. El nifedipino está en duda, en algunos se utiliza, ya lo veremos en las guías. Ahora sí, la pregunta era, ¿esto qué pasa en las guías para hipertensión arterial sistémica sucede también en las guías para hipertensión o para manejo de hipertensión de la gestación? Y nos encontramos con esta tremenda sorpresa. Hay un artículo que se publica en el Journal de la Asociación Americana de Ginecología y Obstetricia y que dice exactamente eso, nos contesta exactamente la pregunta. Ellos lo que hicieron fue revisar 17 guías en donde se dan recomendaciones de manejo para hipertensión gestacional y primero lo que hacen es calificarlos con una herramienta que se llama GRID-2, en la cual se evalúan seis características de las guías, la forma de presentarse, que si están basadas en evidencia, que si tienen el soporte por parte de la industria farmacéutica, o sea, independencia editorial, su aplicabilidad y todo esto. Y curiosamente, esto no se lo voy a presentar porque es muy largo, pero curiosamente nos llama la atención que las que más utilizamos aquí en México, en la que más nos basamos, que es la de la COG, aquí representada como la de 2019, la SACOG, no es la mejor calificada. En cuanto a calidad, no es curiosamente la mejor calificada. Sí está aceptada por los revisores de este artículo, sí está revisada como que es útil. Hay dos, la noruega y la irlandesa, que no
pasaron las pruebas, o sea, ellos no la recomendarían, pero curiosamente la americana no es la mejor. Eso me llamó muchísimo la atención, porque entonces cuando nos llenamos la boca de decir, no, pues estamos siguiendo la guía de la COG, porque las aguas probablemente no estén haciendo lo mejor, mejor lo último para su paciente. Vamos a ver cómo lo presentan, porque es un artículo que creo que es, merece que se revise, ¿no? Por ejemplo, ellos lo que hacen es revisar cada una de las indicaciones que tiene las guías, por ejemplo, en este caso, recomendación del tiempo de resolución del embarazo, y ponen, como lo ven, el tiempo en el que está el producto, 33 semanas, 34, 36, y dicen, ok, es, lo mejor es si podemos controlar a la paciente, mantener una conducta expectante, o sea, tratar de que madure el producto para que no tenga problemas de prematurez. Y lo que ponen aquí en el extremo derecho, que dice SUMAS, CAN, FRA, es la guía que lo recomienda, ¿sí? Entonces, como verán, hay algunas que tienen muchas recomendaciones, eso quiere decir son las recomendaciones más aceptadas por todas las guías, por tanto, podemos decir que estamos o que hay muchas de acuerdo. La que sigue sería uno, la recomendación del tiempo del tip, no, ese no es tiempo, es tipo de resolución. Vean las que dice cesárea. A pesar de que es una de las que tiene mayor acorde o mayor consenso con todas las guías, o sea, todas las guías dicen lo mismo, las guías dicen, a pesar de que tengas preeclampsia, la vía vaginal debe de ser preferida. Es lo que dicen las guías. Yo ni siquiera soy ginecólogo, así que no tengo ninguna, como les digo, no tengo ningún conflicto de interés en que haya menos cesáreas. Pero curiosamente todas las guías dicen, espérense. Otro, la que sigue. Entonces, ya después de revisar todo esto, las recomendaciones que son similares o las que más repiten todas las guías. Uno, y esto es la tremenda respuesta a nuestro taller, recomiendan que consigamos aparatos automáticos para toma de la presión. Esos aparatos nos producen una mayor repetibilidad de la toma. No confiemos tanto en nuestros oídos y ya les demostramos por qué. Esto además los instrumentos automatizados han traído dos grandes ventajas. Uno, que se ha descubierto o se ha hecho obvio que muchas de las elevaciones de cifras que son reportadas en pacientes embarazadas tienen fenómenos de bata blanca. Esto quiere decir que cuando la paciente llega al consultorio, trae la presión alta, pero cuando se va a su casa y se lo toma con estos aparatos que tienen en la casa, y que también ha sido la otra gran ventaja, han permitido que la paciente se monitoree en casa, entonces trae la presión normal y por lo tanto no necesita tratamiento. Eso sería una de las recomendaciones que la mayoría de guías recomienda. El uso de tiras reactivas para la detección de proteinuria, ya lo mencionaba la doctora Úrsula, es muy, muy, muy recomendable que a donde quiera que vayan ustedes, como de repente les va a tocar una embarazada y van a tener duda de si pudiera tener o no preeclampsia, tengan a la mano una tira reactiva, estas que el bililápstico, alguna de estas, o algunas específicas que solamente tengan para proteinuria en orina. Y en caso de que sea positiva, entonces pedir las determinaciones ya en orina de 24 horas. ¿Qué otras cosas han acordado todas las guías? Que hay una mejora en la definición, clasificación y reconocimiento de que realmente la hipertensión en el embarazo puede empeorar el periodo de posparto. Otra de las tremendas recomendaciones que en las cuales hay anuencia es que la aspirina sí previene o por lo menos
menos hay consensos, aunque no está completamente demostrado por un ensayo clínico controlado, hay consenso de que sí previene la aparición del fenómeno de preeclampsia, eclampsia, la aspirina. Por lo tanto, es una medida que se puede utilizar. El tremendo problema es que, como bien les mencionó la doctora, estamos todavía en discusión de que, por diferencias en las poblaciones, el punto de corte de cuándo empezar la prevención con aspirina es diferente, y en México todavía falta por definir. En esto hay un estudio ahorita corriendo por parte de un alumno de nuestra maestría, que es a nivel nacional y que esperamos pronto nos pueda dar un poquito más de orientación a qué cosas hacer para que la paciente tenga mayor seguridad de utilizar aspirina. El tratamiento de la hipertensión del embarazo grave, en la mayoría de las guías lo recomiendan el labetalol intravenoso, la nifedipina oral e hidralazina IV. ¿La que sigue? Otra de las guías en hipertensión no grave, o sea, en aquella que puede irse a casa, las dos medicamentos más recomendados son labetalol y metildopa en caso de que se tuviera, y nifedipina como una tercera opción, pero no recomendada en todas las guías. Lo que sí todas las guías sostienen es que hay contraindicación del uso de inhibidores de ECA y de antagonista de los receptores de angiotensina 2 en pacientes embarazadas. Otra de los acuerdos que hay en prácticamente todas las guías es que el sulfato de magnesio debe ser utilizado para tratamiento y prevención de eclampsia grave. Ya las dosis, pues ya ustedes las tratarán de acuerdo al hospital en el que se manejen. Los corticosteroides prenatales para parto prematuro sí están recomendados prácticamente en la mayoría de las guías, pero no para el manejo del síndrome de HELLP, este síndrome en el cual hay plaquetas bajas, afectación hepática y preeclampsia. La novena coincidencia en la mayoría de guías es que se trate de llevar el embarazo hasta lo más maduro que se pueda para que pueda resolverse por vía vaginal y el niño no tenga problemas de prematurez. Es una recomendación que probablemente pegue mucho aquí en México. México es el país con la mayor tasa de cesáreas y muchas de las indicaciones es por esta causa, porque también tenemos una tasa de preeclampsia muy alta. Pero curiosamente las guías en su mayoría recomiendan que no debe determinarse prematuramente el embarazo si podemos controlar relativamente a la paciente en sus cifras tensionales. La atención al trabajo de parto debe ser la normal, deben de manejarse, sí, tal vez con más cuidado, pero una de las recomendaciones que dan todas las guías que se revisaron es que se evite ergotamina para tratar de evitar el sangrado posparto, no usar ergotamina. Y para la evolución posparto, sí se recomienda, como se sabe, que algunas de estas pacientes quedarán con cifras de presión arterial elevada, entonces se recomienda, la mayoría de estas guías recomiendan cambio en el estilo de vida y modificación de los factores de riesgo para que no persista este riesgo elevado por presentar cifras tensionales elevadas. La que sigue. Sin embargo, también hay recomendaciones no uniformes entre todas las guías, y uno de esos es que todavía hay, entre las guías, hay diferencias en la definición de lo que es preeclampsia y la clasificación entre gravedad y no. Habrá algunas que utilicen la proteinuria para decir que es grave, habrá otras que no. Entonces, tenemos problema, porque ¿cuál es la que seguimos? La otra de las recomendaciones que no son uniformes en todas las guías es lo que ya mencionamos, que hay dudas entre las guías de cómo identificar el momento en el cual la paciente realmente está teniendo riesgo de preeclampsia y amerita el inicio de aspirina para prevención.
Junto con eso también hay guías que apoyan que además de la aspirina en aquellas pacientes con riesgo elevado, se les dé además calcio. Esto es un poquito complicado de definir porque dicen, bueno, pues en aquellas en donde se demuestre que hay baja ingesta de calcio, entonces hay que agregar además a la aspirina para agregar el calcio. Es un poco complicado porque pues, tampoco el calcio es completamente inmuno con estas condiciones, puede producir depósitos de formaciones cálcicas en riñón y tampoco sería muy agradable para la paciente. Y creo que hasta aquí, ¿la que sigue? Sí, pues ya. Finalmente ya, una disculpa por alargarnos tanto, queríamos mostrarles ahora sí que un panorama diferente y más completo del análisis del tratamiento de la hipertensión gestacional y finalmente puntos para llevar a casa. Pues básicamente la estrategia del tratamiento en hipertensión se va a enfocar a tres puntos: prevenir complicaciones cerebrovasculares y cardíacas maternas, preservar el flujo sanguíneo uteroplacentario y limitar la toxicidad de los medicamentos para el feto. En este caso, de forma desafortunada, en el escenario número 2, clonidina era un fármaco pues, que antes se había, en el 2013, 2015, se había postulado que podía ser adecuado para el manejo de hipertensión, pero su seguridad no estaba completamente probada. Y pues en este caso sabemos que farmacológicamente hace un efecto de rebote, sí voy a tener una baja de presión inmediata, pero también voy a tener una respuesta hipertensiva que obviamente fue contraproducente para nuestro paciente. Y obviamente por eso la llevó a tener hemorragia hipertensiva intracraneal y por eso fallecer. El segundo punto, la terapia definitiva de los síndromes hipertensivos agudos en el embarazo, pues obviamente, como ya lo comentó el doctor en las recomendaciones, es su resolución, pero obviamente tratar de llegar a la semana 38, revisar y actualizar los conceptos acerca del tratamiento farmacológico con base en la revisión crítica de las guías, en dónde se hizo, cómo se aplicó, cuáles fueron los resultados. ¿Realmente es posible tropicalizar esa guía a mi población, con mis características particulares? Obviamente también prevenir las complicaciones maternas y disminuir sobre todo las complicaciones neonatales relacionadas con la prematuridad. Obviamente, pues el costo para tratar de resarcir estas complicaciones, pues obviamente es grande para la madre y también para nuestro sistema de salud pública. Y finalmente, en las mujeres con hipertensión crónica se debe de tener una visita prenatal que incluya evaluar las causas secundarias de hipertensión. En este caso, en el escenario número 3, pues la paciente ya tenía otros factores de riesgos agregados, como en el caso de la hipertensión por parte de ambos padres. Esto se revisó en una segunda consulta, obviamente ya cuando se le explicó a la paciente y ya se tenía un poquito más tranquila en el consultorio. Ajustar su medicación, obviamente explicarle el porqué de la necesidad de cambiar el tratamiento antihipertensivo, fomentar el apego con el nuevo tratamiento con metildopa, obviamente porque iba en una semana gestacional adecuada y obviamente la pudimos tratar. Y asesorar sobre el alto riesgo de desarrollar preeclampsia, pues en este grupo va enfocado a prácticamente ustedes tienen que ir de la mano a hacer esa monitorización, les digo, en el servicio social, que es cuando más les va a tocar, y obviamente ya cuando lo detecten, pues hacer la derivación oportuna. ¿Vale? Pues ahora sí que una imagen dice mucho más que mil palabras y pues por nuestra parte ha sido todo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctores. Hay una pregunta en el chat de la plática. Evelyn nos pregunta, en una paciente con puerperio tardío con antecedente de preeclampsia, ¿qué medicación se recomienda usar? ¿Se recomienda cambiar en este tipo de pacientes a un manejo como si fuera hipertensión crónica? Bueno, en este caso las recomendaciones nos dicen evaluar a tu paciente. Si ya tiene factores de riesgo por edad, a lo mejor el peso, antecedentes familiares, para apuntalar una hipertensión crónica, a lo mejor es una gesta 2, gesta 3, que son generalmente las que hacen este tipo de condiciones de hipertensivas en el posparto, en el puerperio, sí, o sea, la recomendación es ajustar el tratamiento como si fuera una hipertensión crónica. Hay algunos que inician, por ejemplo, con nifedipino y va titulando en las primeras 2 semanas de tratamiento.
Si se ajusta, si se normaliza, pues vamos suspendiendo gradualmente. Si vemos que no, entonces ya hacemos el cambio y sobre todo también hay que considerar la lactancia materna. Si es una paciente que realmente va a estar siguiendo ese esquema de manejo con la paciente, pues entonces sí, los tratamientos antihipertensivos crónicos no serían los más adecuados. En este caso, pues sí, la recomendación sería optar o seguir por nifedipino y te digo, seguir monitorizando a tu paciente de 2 a 4 semanas para saber si se normaliza o ya definitivamente suspender la lactancia e iniciar ya con manejo de hipertensión crónica. Bueno, creo que no hay más preguntas en el chat. Entonces, con esto terminamos la plática. Solo queda agradecerles, doctora Úrsula, doctora Bordilla, por su excelente ponencia. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Bye.